Un camino del deseo es una senda que suele aparecer en los terrenos ocupados por césped y que se crea por efecto de la erosión, cuya principal causa son las pisadas de animales y personas. Estos caminos representan generalmente la distancia más corta o de más fácil acceso entre su origen y destino. El ancho de estos caminos representa, a su vez, la cantidad de individuos que los cruzan periódicamente. Estos caminos aparecen como atajos en lugares donde los caminos construidos tienen una ruta menos práctica, por lo que suelen surgir como alternativas principalmente en parques. De hecho, muchas de las calles de ciudades antiguas comenzaron de esta forma, transformándose décadas más tarde en las calles modernas que tenemos hoy en día.